Camino al Agro. Acompáñenos a descubrir el maravilloso mundo del agro. Recorramos sus caminos y aprendamos sobre el cuidado del medio ambiente, la optimización de los recursos, avances tecnológicos, nuevos métodos de producción eficiente y las vivencias del campo. Camino al Agro. Estamos Camino al Agro, hoy desde el municipio de Roldanillo, en el norte del valle. Estaremos visitando el cultivo de la guayaba y viendo sus principales problemas fitosanitarios, así como su manejo con productos agrobiológicos. Así que acompáñenos. El cultivo de la guayaba en el Valle del Cauca tiene un área aproximada de 1.200 hectáreas. Como todo cultivo, tiene sus problemas fitosanitarios cuando se siembra en forma homogénea. Los nemátodos, habitantes naturales del suelo, causan muchos problemas en las plantaciones, debilitando lentamente los árboles hasta causarles la muerte. Una de las limitantes a nivel del Valle de Cauca en la producción de guayaba pera ha sido, a nivel del suelo, los nemátodos del género Melodogini, los cuales nos afectan radicularmente, ocasionando obstrucciones en las raíces, unas nodulaciones en estilo una camándula, lo cual impide a la planta tomar pues directamente los nutrientes y de esta forma desarrollarse bien productivamente, con lo que lleva a la muerte de la planta. Zafra Agrobiológicos ha venido en un acompañamiento a los productores en el valle para el manejo de este problema, haciendo ya unos trabajos como acá en la finca de Nápoles, en este cultivo de guayaba. Hemos utilizado una mezcla de un extracto de ruda, una fuente de nitrógeno, puede ser urea o un sulfato de amonio, y un OCM o microorganismos eficientes, que es el oasis. Y con eso hemos obtenido pues unos muy buenos resultados, como se puede observar acá en la finca Nápoles. Por ende, cuando tenemos problemas de nematodos que ya ocasionan una lesión a la raíz, pues por allá pues, nos entran otros tipos de hongos, digamos igual un fusarium, una fitóptora. Entonces, todos estos problemas nos pueden traer ahí la parte de nematodos al ocasionar las lesiones en las raíces. El cultivo de la guayaba presenta una susceptibilidad muy grande al ataque de los nematodos. Los nematodos en las plantas es el equivalente a las lombrices en los seres humanos, simplemente que en las plantas son de tamaño microscópico. El nematodo que más afecta a la guayaba es el nematodo formador del nudo de la raíz, comúnmente conocido como Meloidogyne sp. Este nematodo ocasiona nudosidades fuertes y entonces lo que hace es que evita que la planta tenga una adecuada nutrición, y por eso se ven plantas raquíticas, malnutridas y plantas con baja cantidad de hojas. Dentro de la estrategia del manejo de este problema sanitario en la guayaba, tenemos como base el uso del rutinal. El rutinal es un nematicida capaz de controlar entre un 60 y un 80% de los estados juveniles. Igualmente el rutinal, al mezclarlo con ureas y el oasis, que son microorganismos eficientes, permite volverlo sistémico y logra igualmente controlar muchas larvas, muchos estados larvales y muchas masas de huevos que están ubicadas dentro de la raíz. Esta estrategia va aunada también al uso de las micorrizas. Si desde el momento de la siembra y aún desde los viveros venimos haciendo aplicaciones de micorrizas y de los microorganismos que hemos mencionado a través de todos estos programas, lo que vamos a hacer entonces es a lograr un sistema radicular mucho, mucho más amplio. Las micorrizas lo que hacen es una simbiosis con la planta, con las raíces de la planta, permitiéndole entonces a la planta explorar mucha más cantidad de suelo. Se dice que una micorriza permite que la planta explore un 80% más de suelo de una planta que no esté micorrizada. Eso nos permite una mejor nutrición y por ende entonces vamos a tener una mejor calidad de la producción y mayor volumen de producción. Dentro del manejo integrado también tenemos el producto Safersoil, que el Safersoil es una mezcla de tricoderma con Paesilomyces. Aplicamos este muy enfocado a que el hongo Paesilomyces controla huevos y masas de huevos del nematodo. Entonces recordemos, el rutinal controla los estados juveniles hasta en un 60-80% y el restante, que son huevos y masas de huevos, los controla el hongo Paesilomyces.
lo aplicamos mezclado con el tricoderma, porque el tricoderma obviamente va a evitar después que aparezcan pudriciones radiculares. De manera que dentro de la estrategia del manejo de nematos, que es una limitante grande en la guayaba pera o en cualquier tipo de guayaba, tenemos que el rutinal como nematicida, el safersoil para controlar huevos y masas de huevos, mezclados con algunos fertilizantes, nos van a permitir entonces lograr una adecuada manejo integrado de esta enfermedad, mantener los nematos por debajo del umbral económico de daño y por ende entonces una mayor vida útil del cultivo, poder explotar un cultivo de guayaba más allá de los 10 años. A nivel de follaje, los ácaros pueden ocasionar grandes pérdidas si no se identifican y controlan a tiempo. Los productos agrobiológicos actúan eficientemente sobre esta plaga, permitiendo que los árboles se desarrollen en forma normal. En cuanto a otras plagas que se encuentran en el cultivo de la guayaba, nos encontramos con otra plaga que es muy importante también en el cultivo, que son los ácaros. Y en estos está el ácaro blanco, que es el Polyphago tarsone mulatus, y tenemos el ácaro eriófido. Estos ácaros atacan igualmente también punteros, hojas nuevas, atacan la fruta y llegan a ser en poblaciones altas también muy agresivos, en donde ocasionan pérdidas de producción. También ocasionan sellamiento de punteros y por ende no vamos a tener un buen desarrollo vegetativo en el cultivo. Estos ácaros, cuando se hace la evaluación en campo, miramos específicamente el ácaro blanco, que ese se ve con una lupa, tiene que ser una lupa de 20x o 30x para poder observarlos en fruta y en algunas veces en el follaje. Para hacer la evaluación del eriófido, ya que es microscópico, toca tomar muestras de punteros para luego ir y mirarlas en el estereoscopio. El daño que ocasiona estos ácaros son unas necrosis en las hojas y en punteros, y en cuanto a la fruta, ocasionan una raspadura y unos relieves, hacen una deformación en forma de relieves en la fruta. Bueno, otra plaga que se encuentra en la guayaba es el gusano enrollador. Pega los punteros a las hojas, él forma una especie de una telarañita con una seda que produce, hace que las hojas se peguen, ahí se hospeda y empieza a comer de los punteros y de las hojas nuevas, que es una plaga que, dejándole coger ventaja, llega a ser muy agresiva también en el cultivo de la guayaba. Uno de los principales problemas del cultivo de la guayaba es la mosca de las frutas, sobre todo cuando se piensa en mercados de exportación. Este insecto deposita los huevos en la fruta y sus estados inmaduros o larvas destruyen todo el interior, causando grandes pérdidas. Gracias a los cebos atrayentes, en combinación con insecticidas específicos, se ha logrado un control eficiente. Para el monitoreo de la mosca de las frutas en guayaba se utilizan trampas Mafai acrílicas con agua y proteína hidrolizada del mismo cebo fru. Se le colocan por hectárea entre 1 y 3 trampas, donde estamos evaluando permanentemente la población. Si vemos que entre estas 3 trampas hay más de un individuo por trampa, se requiere una aplicación. Por el contrario, si hay un adulto o hembra en una trampa, de pronto nos podemos alargar más la aplicación o lo hacemos más faltoneado, ejemplo, cada 3, cada 4 surcos. Depende de la incidencia de la mosca. Las ventajas de utilizar proteína hidrolizada y sobre todo borizada como el cebofru es nos garantiza un control efectivo con menos costos, menos químicos, no como lo vienen haciendo ciertos algunos productores, donde echan unos productos, primero no van a específicos para dípteros y segundo lo están aplicando por parejo, bañando todo el árbol, utilizando productos franja roja, que de pronto nos traen perjuicios tanto para la salud como para el cultivo en sí, para la parte ambiental, para la demás fauna, para los insectos benéficos. Ejemplo, el tricograma, ejemplo, las crisopas, insectos benéficos. Entonces, la idea es hacer un control bien efectivo con el atrayente.
El manejo con agrobiológicos es una rutina normal para muchos productores de frutas en el norte del valle. Dependiendo del tipo de cultivo y de la edad del mismo, será la frecuencia de aplicación y las características del producto. También el manejo en el cultivo de la guayaba, que prácticamente lo llevamos en un alto porcentaje manejado con productos agrobiológicos Safer. Entre las principales plagas y enfermedades que nos atacan este cultivo, entre ellas una de las limitantes son los nematodos, lo cual trabajamos también con el rutinal, oasis y sulfato de amonio, haciendo las aplicaciones alrededor del cuello de la raíz para que abarque toda su área radicular, alcanzando excelentes resultados, tanto así que aquí tampoco en este cultivo se volvió a trabajar con agroquímicos para control de nematodos, que sabemos que son de alta toxicidad. Igualmente, para el control de mosca blanca y chupadores, trabajamos el Safermis, que como sabemos es un complemento, es un conjunto de hongos, Bauberia, Bacillus, Metarhizum, y hemos tenido también excelentes resultados. Al igual para el control del picudo, que sabemos que es una de las plagas que se nos ha vuelto más limitante en el cultivo de la guayaba, con excelentes resultados, se aplica en el área foliar y también lo aplicamos alrededor de la raíz, porque este coleóptero nos empupa en el suelo. Entonces, al aplicar este tipo de hongos en el suelo, lo parasitan y van a evitar de que pues salgan nuevos adultos a continuar su ciclo. Esto nos ha traído excelentes resultados. Para control de pestalotia, que generalmente nos ataca la punta, trabajamos el polical con el rutinal. A la vez, estos dos productos nos están controlando los ácaros y la pestalotia, que es un hongo que nos ataca también principalmente en las partes nuevas del follaje. Y excelente control para ácaros, no solo en guayaba, sino en otros cultivos que también lo hemos trabajado, el rutinal con el polical para control de ácaros. Siempre y cuando, pues lógicamente con previas evaluaciones, lo aplicamos de acuerdo a las poblaciones para romper ciclos. En guayaba, cuando nos está incrementando una población, lo hacemos al 0 días, al 5 y a los 11 días. Y de esta manera rompemos el ciclo y de ahí para allá, continuas evaluaciones nos determinan en qué momento debemos hacer las otras aplicaciones, pero hemos tenido excelentes resultados. Bueno, las aplicaciones de químico, y si de pronto las hacemos en una forma desordenada, sin planificar y ya indiscriminadamente, sabemos que esto nos va a llegar a un momento a que el insecto nos va a llegar a causar, nos va a tener resistencia y cada vez se nos va a hacer más complicado su manejo. Entonces, una alternativa que la cual debemos empezar a tomar para evitar toda la proliferación en toda la zona de esta plaga tan importante como es el picudo, es entrarnos en este camino de estos agrobiológicos, precisamente para ir adelantarnos y que no se nos vaya a coger resistencia a la plaga y después ya no sea de difícil manejo. Si entramos en este programa con estos agrobiológicos, a ver, especialmente San Fermín para el tipo de control, sé que vamos a tener muy buenos resultados y vamos a evitar de que en un momento la plaga nos vuelva resistente. El trabajo continuado e insistente con los productos agrobiológicos ha logrado que los productores tomen conciencia y se apersonen de su uso. Para el caso de la guayaba, se logrará en el futuro próximo manejar las plagas y enfermedades en un 90 a 95% con productos agrobiológicos. Que la guayaba, por no ser un cultivo, digamos, tan intenso en la parte sanitaria como podemos decir como es el melón, es un cultivo que nos permite manejarlo casi que biológicamente y sabemos que si logramos esto, pues el precio en el mercado nos va a beneficiar mucho. Entonces, este lote aquí lo estamos trabajando para en la próxima cosecha lograr estar un 100% con manejo de estos puros agrobiológicos, porque pues ya yo creo que estamos en un 85% del manejo con puros agrobiológicos de las plagas que anteriormente les mencionaba. Entonces yo creo que lo vamos a lograr en la próxima cosecha y como les decía antes, estos no son productos que usted va a ver un control inmediato. Entonces muchas veces el agricultor aplica un Safermis y porque no ve que toda la población de los insectos se fueron al piso, ah, no me sirvió, no, hay que seguirlo trabajando con periódicamente de acuerdo a las recomendaciones técnicas de uso del producto y verá que darán resultados excelentes con este tipo de agrobiológico.
El control de muchas plagas y enfermedades en los cultivos es totalmente viable con productos agrobiológicos. De esta manera, estaremos protegiendo el ambiente, la salud de nuestros empleados y la salud de los consumidores. De paso, lograremos tener mejores precios en los productos gracias a este manejo limpio.